También puedes seguir paso a paso los mejores acontecimientos del deporte motor en nuestra página web www.puromotor.com, donde además de información puedes tener a tu alcance foros, entrevistas y videos. Esta semana no te pierdas la mejor información luego de la cuarta fecha del Motor Show. El Rally de la Región NACAM tuvo como sede una vez más nuestro país, en una fecha que llenó con amplitud las expectativas y abrió además las puertas para que futuros proyectos en pro del desarrollo de este deporte. Se trató de la tercera fecha del Rally NACAM y la cuarta del Campeonato Nacional, que se desarrolló en la zona de Jacó con una Power Stage en la Villa Olímpica de Desamparados. Este rally dejó una muy positiva impresión a los representantes de NACAM y FIA, lo que permite que para mediano plazo puedan desarrollarse proyectos en conjunto que hagan que más autos se sumen a las salidas. Contentísimo, la verdad que el esfuerzo que se ha hecho durante estos meses para tener este rally como tiene que ser, ha valido la pena, y los comisarios internacionales están muy, muy contentos con el espectáculo. Otra de las situaciones que marcó diferencia en esta fecha fue la victoria de un equipo nacional, el conformado por José Andrés Montalto y Rodrigo Quiroz. Esta tripulación a bordo del Subaru Impreza STI ganó 6 de los 8 tramos que se disputaron y sumó un tiempo total de 1 hora 26 minutos y 4 segundos para imponerse en la N4 a los peruanos Raúl Orlandini y Diego Zuluaga, que acumularon 1 hora 27 minutos 16 segundos. Es importante recordar que en el caso del campeonato NACAM, que las últimas dos super especiales fueron de exhibición. El tercer puesto de la N4 y la absoluta fue para Rubén Cuenca y Daniel Galarza, con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 51 segundos. La división A6 fue ganada por Nicolás Bedoya y Ricardo Abella, con un tiempo de 1 hora 46 y 35 segundos. El único vehículo en esta clase que finalizó, ya que el mexicano Víctor Pérez quedó fuera del rally en el primer tramo debido a un problema con el radiador del Peugeot. Montalto y Quiroz también lograron la victoria en la categoría N4 y absoluta del Campeonato Nacional del Rally, en donde acumularon un tiempo de 1 hora 29 minutos y 28 segundos. El podium lo completaron Alan Cibaja y Oscar Díaz, con un tiempo total de 1 hora 41 minutos 12 segundos, y Jeffrey Cotto y Javier Mata. La N3 también tuvo lo suyo. En la lucha por los primeros puestos, la pelea estuvo entre Andrés Molina, Eduardo Corrales en el Kia Cerato, con los hermanos Gerardo y Rebeca Moreno en el Peugeot, que finalizaron a 32 segundos de diferencia. No muy lejos también hacía presión la tripulación conformada por Alejandro Riggioni y Roberto Iglesias. La victoria se le dio a Molina y a Corrales, y tras el abandono del líder Eric Sirinach y Arturo Suárez, asumieron también la primera posición del campeonato en la N3, mientras que Moreno repunta y se mete en la pelea gracias también a que obtuvo el punto extra por ganar 7 de los 10 tramos. Juan Julián Bermúdez, Kenneth González obtuvieron su segunda victoria del año en la N2, y esto les permite consolidarse como líderes en la clase. Cronometraron un tiempo total de 1 hora 50 minutos y 53 segundos para imponerse a Luis Fernando Céspedes, Alex Arroyo. El tercer lugar fue para Eric Pacherer y Marco Carvajal, que se acogieron al Super Rally el sábado por problemas con su vehículo, el Toyota Yaris. Nos salió este resultado, ¿verdad? Mejor imposible. Ya vamos con 3 ganes seguidos. Ojalá esto siga así hasta final de año. La verdad es que nos ha tratado bien Jacob. Pudimos hoy mantener la distancia que teníamos con los Moreno, que venían muy, muy duro. Gracias a Dios pudimos terminar, y ahora pensar en los rallies que vienen.
Y hubo de todo, tramos muy técnicos, con curvas muy cerradas, otros con rectas muy largas, con piedra, diferentes superficies. Muy difícil y muy, muy táctico. La quinta fecha del Campeonato Nacional de Rally tendrá desarrollo el 27 de agosto en la zona del Volcán Boas, sobre asfalto. El atractivo de este rally es que inicia por la tarde y algunas de las etapas se disputan en la noche.